También estamos de acuerdo todos los que estamos pegados a la transmisión en este momento que fue un robo, un total robo. Y aunque suene feo, realmente tenemos que ponernos también ese lado picón porque realmente fue un robo y no merecía Uruguay tener estos tres puntos al 100%. Era más que claro que era un empate y era un empate que nos iba a dar también una que otra ventaja ante esta tabla que está tan reñida. Vimos hace instantes también que Brasil le ganó en todo caso a Chile, lo mandó a su casa nuevamente con un 4-0. A la vez también vimos el partido de Paraguay, que es más que obvio que es un rival que en la próxima fecha también tenemos que ganarle como ha de lugar. Y ahora, ante este partido de Uruguay, es una completa pena y nos quedamos pensando qué pasó, por qué el VAR no verificó realmente esta atajada del portero uruguayo y que realmente la pelota sí ingresó al 100%. Es más, podríamos aclarar que hasta los mismos jugadores se dieron cuenta y como cualquier otro partido, estamos en un marcador crítico, justo también estábamos casi ya a llegar en todo caso a los 90 minutos y era obvio que pues tenía que continuar el partido. Pero me pareció algo injusto que continúe el partido y que no se tenga en claro o este reclamo de parte de los mismos jugadores ante el árbitro, que sí se había dado cuenta de esto. Lo revisaron en el VAR, le dieron una señal, sin embargo continuó el juego. Hubo también una penosa caída dentro de los jugadores de Perú y aún así continúa el partido y es algo que sin duda queda esta sensación de que no fue justo un partido que realmente nos tenía que dar nuestra clasificación o en todo caso un pasito más. Ahora nos queda sí o sí poder ver los próximos resultados, las próximas fechas, cómo le va a ir a nuestros próximos rivales también y ante todo también cómo nos va a ir a nosotros contra Uruguay. Sabemos que Uruguay ahorita mismo, perdón, contra Paraguay, ahorita mismo Paraguay ha ganado su partido, nos va a dar buena guerra el día martes, pero queden claro que nuestros jugadores van a dar el todo por ponerse la camiseta y ponerse a todos los 33 millones de peruanos al pecho, a la espalda y por todo el cuerpo para poderle dar esta satisfacción de poder irnos una vez más a un mundial y cómo no poder estar en Qatar acompañando a la selección junto a este robo que acaba de suceder hace instantes y que a todos nos ha quedado con la boca abierta porque merecíamos ese empate. Claro, era un partido que era difícil de ganar, pero con un empate al menos con dos puntos asegurados ya teníamos nosotros la ventaja para poder posicionarnos y quedarnos en el quinto lugar y poder luego con Paraguay ya empatarle hasta el cuarto lugar, pues, ¿no? Y poder ya pasar limpio y relajados a esta nueva competición que pues estamos hablando del Mundial en Qatar. Pero con esto también tenemos que decirles que nos encontramos en la Plaza de Armas de Nazca. A todos aquellos que nos están viendo desde este momento en vivo, nos encontramos junto a nuestros compañeros que en este momento están haciendo trabajo de campo y que también van a dar a conocer la molestia, porque no es una alegría de por parte de nadie, absolutamente nadie, esta molestia por parte de todos los peruanos. Y vamos a ver qué opinan acerca de este robo que acaba de suceder ante el partido de Uruguay contra nuestra selección. Ya estamos enlazados, nos confirma el señor director. Entonces entramos, ahí vemos entonces en pantallas a nuestro compañero, el señor Yuri Aybar, la cual nos va a ver si hay personas a su alrededor. Buenas noches, Yuri. Sí, gracias. Muy buenas noches, Maju. Nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de nuestra localidad a estas horas de la noche. Ya ha comenzado a salir un poco la gente del lugar donde se encontraba observando el partido. Vemos incluso que hay un mayor flujo de vehículos que han comenzado a circular por los alrededores de la Plaza de Armas. Hasta hace poco esta era una zona muy desolada, pero la gente ha comenzado a salir. Algunos todavía permanecen en ciertos establecimientos comerciales
observando probablemente la reiteración de algunas jugadas, como también las declaraciones de algunos de los jugadores. Se comienza ya prácticamente a normalizar la actividad comercial a estas horas de la noche aquí en la Plaza de Armas, aunque todavía logramos observar de que hay muy pocas personas circulando por los alrededores de la Plaza de Armas. Sin embargo, vamos a tratar de conversar con algunas personas para recoger sus impresiones de lo que ha sido este partido entre nuestra selección con la de Uruguay, que tal como tú estás indicando, realmente nos deja esa sensación, esa duda, que si fue o no gol, pero por lo menos debió pararse el juego. Exacto. Revisar las imágenes a través del VAR y poder un poco esclarecer a través de las tomas de diferentes ángulos si fue o no gol. Pero esto va a ser realmente un gran escándalo, va a tener enormes repercusiones en la prensa deportiva del continente, porque estamos en las últimas fechas donde las selecciones se juegan prácticamente su clasificación al Mundial de Qatar. Por el momento, Ecuador, como también Uruguay, ya están dentro y nos queda la posibilidad de buscar el repechaje en la última fecha, enfrentando el martes a la selección de Paraguay en Lima, en lo que debe ser prácticamente el partido de la blanquirroja. Vamos a ver si logramos conversar con algunas personas que están aquí en los alrededores de la Plaza de Armas, gente que haya podido, en todo caso, observar el encuentro. Yuri, por aquí. Sí, acá hay uno con la camiseta. Hola, ¿cómo estás? ¿Viste el partido? ¿Sí? ¿Lo viste? Parece que el árbitro está comprado, creo. Para ti el árbitro está comprado. Sí. ¿Para ti fue gol? Claro, sí. Claro. Puede ser un gol. Estoy bien. ¿Cómo viste tú a la selección peruana? Sí, está jugando bien. ¿Qué jugador te gustó? Claro. Bueno, parece Carrillo. Que... Carrillo. Nos está mostrando, sí. Ajá, Carrillo. Carrillo. Con la 18. ¿Te gustó Carrillo? Sí, sí, de razón, que lleva la casaquilla de Carrillo. Bien, gracias, ¿ah? Gracias, muy bien. Ha sido una de las personas que nos ha dado su opinión aquí en la Plaza de Armas. Vamos a tratar de movernos un poco por este lugar. A ver, nada, si logramos conversar con alguna otra persona. Buenas noches, amigo. ¿Vio el partido? No vi ni mierda. Ah, no. Muy bien. No vio el partido el caballero. Parece que no le interesa un poco el fútbol. Pero quien menos debe estar también por ahí algo molesto por este triunfo robado, por así decirlo, de parte de Uruguay. Pero es más que claro que no podemos tampoco, sí, claro, reprocharle sí. este buen desempeño que ha llevado Carrillo, como nos decía nuestro amigo que hace pocos instantes los acabas de entrevistar, ¿no? Muy bien, vamos a tratar de ingresar al local del Partido Aprista Peruano. Aquí hay algunas personas que están observando todavía el encuentro a través de los... Las repeticiones. Monitores. Sí, sí, están acá, hay algunas personas que están viendo el partido. Algunos incluso ya están próximos a retirarse. Y vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Vamos a estar a la espera de que se puedan ellos por el momento retirar. Te reiteramos que se comienza a normalizar el tránsito vehicular. Yuri, tal vez. Hola, amigo. ¿Vio el partido de Perú? La cuadra del bulevar. Sí. ¿Lo vio? ¿Qué le pareció el partido? Bueno, sí, está jugando bien, chacho. No, al final ¿Fue gol o no fue gol para ti? Claro. Fue gol, ¿no? Sí, fue gol. Porque tal del palo está hacia adentro de la pelota, ¿verdad? El árbitro debió en todo caso revisar las imágenes a través del VAR y no lo hizo. Exactamente. Dice que lo llamaron del VAR, pero él no hizo nada. ¿Qué jugador te gustó? Bueno, está ahí Flores, que hizo un poco más en el segundo tiempo. ¿Qué,
¿Qué esperas ahora de Perú ante Paraguay? Bueno, que tenga un buen resultado, ¿no? Acá en Lima puede ser. Si al ya robar prácticamente el partido, ¿qué puede ser? No te veo muy contento, muy emocionado, que digamos, y es comprensible por el resultado. Claro. ¿Qué muy bien. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muy bien. Ha sido una de las personas que también nos ha expresado. En el Boulevard también debe haber personas, de seguro, Yuri, que, que estén por ahí saliendo de algunos locales, a los centros de apuestas, tal vez. Sí, vamos a hacer un recorrido aquí por la Plaza de Armas. Algunas personas, como te reitero, están ya reiniciando sus actividades cotidianas aquí en la tercera cuadra de la calle Arica, en plena Plaza de Armas de Nazca. Algunos todavía permanecen en los locales tratando de escuchar los comentarios finales del encuentro. Claro, ¿no? Y con eso vemos en imágenes también repeticiones de lo que fueron las jugadas más impactantes, por así decirlo, de este partido, de este encuentro penoso para nosotros los peruanos. Sin embargo, no podemos negar el desempeño y sobre todo también el juego que le ha dado Uruguay. Pero vemos en imágenes cómo nuestra selección ha estado bien plantada. El juego táctico ha sido algo que sin duda nos ha sorprendido a todos. En especial la aparición de la Padula en los primeros minutos, con ese cabezazo que, si no hubiera sido por la tajada que nos dio el portero uruguayo, es más que obvio que ese iba a ser el golazo de las eliminatorias, para decirlo así. Entonces, vemos ahí justo este upside que se dio ante Luchito Suárez y que también fue justo una intervención que se tuvo con este caso Advíncula, y bueno, que fue un susto también para todos acá porque era más que obvio que no queríamos el segundo tanto en esos instantes. Sin embargo, Galese también ha dado un buen desempeño. Sabemos que no va a ser para menos que en este próximo partido contra Paraguay también lo veamos en ese mismo, hasta en un mayor desempeño, porque es más que obvio que tenemos que mantener ese marcador y esa guardameta en cero para poder darle esta satisfacción. Hay algunos turistas que vienen por acá, Maju. Sí, hay algunos turistas. Hola, estamos en directo. Buenas noches. ¿Vieron el partido de Perú-Uruguay o no? Sí, pero soy francés. ¿Pero lo viste? Sí, lo viste. ¿Qué te pareció el partido? Que los peruanos, pues, robado. Porque le robaron el partido a Perú. Sí, porque hay gol. Para ti fue gol. Sí, y Francia fue gol. Ya está dentro del mundial. Pero me falta una partida contra Paraguay el martes. Paraguay. Y vos se van a ganar. ¿Hace qué tiempo están acá en nuestra ciudad? Tres días. Ah. Y luego después, van a. Y después llegó a Francia, sí. Van a retirar su país. Sí. Gracias, estadía, mi amigo, ¿ah? Disfrute usted. Bueno, ha sido un francés el que ha estado dándonos también su comentario. Mira, tú, a pesar de ser francés, igual la sensación que tiene es que le robaron el partido a la selección peruana. Claro. Sí, ¿no? Y con esto también dejamos en claro, Yuri, mientras que buscas a otros hinchas. Por ahí también sabemos que nuestra provincia de Nazca está llena de turistas, así es que por ahí hay uno que otro que también va a estar viendo el partido, y que era más que obvio que Perú fue superior en este encuentro contra Uruguay. Y bueno, vamos a ver nuevamente las repeticiones de los goles de Uruguay, si es que por ahí los tiene, señor director, porque es más que obvio que tenemos que repetir, sobre todo ese penoso accidente que se tuvo en cuanto a justamente ese momento. El gol de Perú. El gol, porque tenemos que llamarlo así. Fue el gol de Perú anulado por el VAR y que el árbitro lo pasó como si nada. Entonces, era más que obvio que era un golazo de parte de también un juego aéreo que sin duda nos sorprendió. La salida del arquero, que sin duda no lo pensó, no sabía que iba a pasar este juego aéreo por parte de, en este caso, de nuestros medios campo. Sin embargo, ha sido una buena presentación, a la vez que Valera también nos sorprendió con la única aparición que tuvo, con también una que otra jugada igual a esta, ¿no? El juego aéreo ante lo que es el área de Uruguay, sin embargo, no tuvo éxito. Fue
un poco más allá del travesal. A la vez también se tuvo la aparición de Santiago Ormeño, que hay que decir así, por primera vez lo vimos aparecer a Santiago Ormeño en un partido a la altura de un Perú, de una selección, y que sabemos que aunque él está acostumbrado en tierras mexicanas a poder tener ya el balón en la delantera, en esta oportunidad sí nos ha sorprendido en un juego que sin duda ha dejado a entrever el talento que tiene, por no decirlo de otra manera, y a la vez también cómo sí aporta a nuestra selección, aunque no ha jugado los 90 minutos como era de ver, ¿no? Entonces, Yuri, ¿nos confirma si hay más hinchas por ahí que estén atentos y que puedan darnos también su punto de vista? Como vemos ahí hace poco un hincha francés, que bueno, ellos, los franceses ya están en el Mundial, eso es más que visto. Igual como ahorita Italia, que ya fue eliminado, Portugal, que tiene que jugar sí o sí un repechaje, sin embargo Brasil, que ya está ya con tren adentro, al igual que Ecuador, y bueno, ahora vemos que nos falta nuestra selección, porque ya Chile se fue a su casa. Entonces, Yuri, ¿nos confirma si tenemos otro hincha por ahí que quiera mostrarse y que pueda dar a conocer su molestia? Porque acá en las redes también Junior Espinosa nos dice que sí fue un gol, era más que obvio que era gol. También Pedro Martín nos dice que el VAR le dio el gol, pero el árbitro no lo valió. Es muy cierto, el VAR tal vez en cabina muchas veces cuando en juego pasa algo pueden dejarlo pasar, eso es más que obvio, que en cabina a veces no lo avisan a los árbitros, sin embargo también es parte de los cuatro árbitros que tenemos en ras de cancha poder darle la satisfacción al VAR de poder tener ese apoyo en cuanto a la visión neta dentro del verde. En esta oportunidad se tuvo y es una pena porque era un gol que nos daba el empate, que nos daba dos puntos ya asegurados y que nos iba a mantener con 24 puntos en esa tabla y que nos iba a mantener en el quinto lugar. Adelante, Yuri, ¿nos tienes otros hinchas ahí presentes? Yo supongo que la Federación Peruana de Fútbol presentará algún documento, alguna queja, algún reclamo, a lo mejor hará llegar su malestar por el encuentro. Yo no creo que la Federación Peruana de Fútbol se pueda quedar de brazos cruzados, porque realmente es una jugada muy, muy polémica que va a generar muchos comentarios en la prensa. Y porque estamos no solo en la prensa peruana, sino en todo el continente. Estamos hablando prácticamente de un gol que pudo definir prácticamente el partido, que si se validara, el resultado sería otro. Claro. Por lo tanto, no, nos parece que la Federación Peruana de Fútbol debería presentar un documento a la CONMEBOL, a la FIFA, expresando realmente su malestar. Si no se puede revertir el resultado, claro, por lo menos una sanción al árbitro, ¿no? Por su inercia, por no haber consultado con el VAR una jugada tan polémica, tan dudosa, una jugada que con calma, con tranquilidad, hubiera permitido deliberar si realmente fue o no gol. Aunque aparentemente la sensación que nos deja fue que evidentemente fue un legítimo gol, que el árbitro debió validarlo, que debió marcarlo, y el resultado nos parece que hubiera terminado en un empate. Vamos a ver si conversamos con alguna persona que está llegando por acá. ¿Sí? Hola, estamos en vivo, mi hermano. ¿Viste el partido o no? Ya lo veo. ¿Viste el partido? Sí, sí lo vi. ¿Sí? ¿Qué te pareció el partido? Me pareció bien. Bueno, no sé si le robaron el gol a Perú, pero... ¿Le robaron el gol a Perú? O sea, sí, porque es que cuando el arquero, el portero, agarró la pelota ya dentro del arco. Esto fue un gol. O sea, para mí fue un gol, porque él agarró la pelota, estaba dentro del arco. Y pues nada, ahí está el perdido el empate. El árbitro debió acudir al VAR, ¿cierto? Exacto, pues. El árbitro debió, pero no sé, de verdad que esos árbitros son locos, porque ese era un gol exacto para que Perú empatara. ¿Qué jugador te gustó? El jugador peruano.
pero, Cueva. Cueva, me gustó mucho. Gracias, Cueva. Gracias, muy amable, gracias. Muy bien. Sí, bueno, todos coinciden en que debió anotarse el gol peruano, que por lo menos debió consultarse al VAR. Creo que en eso no hay ninguna duda, no hay ninguna discusión, pero el árbitro realmente deja mucho que desear con esa actitud de haber permitido que continuara el juego cuando debió pararlo en el momento para salir de su propia duda si fue o no gol de la selección peruana. Así es, Yuri. Viene bueno, justo otro vemos caballero por acá. ¿Tienes a otro hincha? Caballero, buenas noches. Estamos en vivo para quienes de acá. ¿Vio el partido o no? No, tiene que haber otro partido. ¿Qué si te no, pareció no, el partido? Si no, ya prácticamente se anula el Mundial. ¿Se anula el Mundial? Se anula el Mundial, es un trafa. Muy bien. Mira, imagínense ustedes la reacción a lo que la gente comenta. Y es comprensible, ¿no?, la indignación que siente el hincha peruano, porque evidentemente debió ser más imparcial, más objetivo el árbitro del encuentro. Así es, Yuri, ¿no? Y sobre todo adelante, Majito. Dejamos en claro, justo en los comentarios en el Facebook, ¿verdad?, que nos dicen Jaden Quispe, al menos debió de ser un empate, un 1-1. Es más que claro, como lo vuelvo a repetir, esos dos puntos iban a ser asegurados si nosotros nos dábamos un buen empate, al menos para poder quedarnos en esa tabla, no para decirlo en mala manera, pero fijos, porque ese quinto lugar era más que obvio que nos daba al menos esa opción de poderle dar al menos un repechaje para podernos ir a este Mundial tranquilos, como en este caso lo han hecho Brasil y Ecuador consecutivamente, ¿ves, no? Y bueno, también vemos a otros que nos dicen, sobre todo al mencionar a este árbitro que ya nos hemos enfrentado, y lo hablo en general porque todo el Perú prendió fuego a este árbitro, por así decirlo, que es Bascuñán, en aquel partido de Brasil-Perú, que sin duda fue un completo circo para nuestros jugadores, porque ese partido estaba más que claro que el árbitro chileno estaba a favor de, en todo caso, de Brasil, y que era también para podernos satisfacer con al menos dos goles, de los cuales fueron validados por el VAR y por parte también de toda la hinchada, tanto brasileña como peruana, en aquel entonces. Ahora repetimos aquel momento con la selección uruguaya, que es más que obvio que los jugadores, esos tres uruguayos que estaban justo plantados adelante del arquero, junto también, en todo caso, a Valera, sabemos que eran 100%, estaba claro, para ellos estaba claro y están 100% de acuerdo. Vamos a verlo más adelante, tal vez por ahí salga una que otra entrevista en la que ellos puedan afirmarlo, porque fueron testigos de aquella aparatosa atajada, entre comillas, que le dio el portero uruguayo, que la pelota estuvo al 100% dentro de ese travesal, en esos tres palos que sin duda le daban el triunfo. En todo caso, un empate al menos, un empate que nos iba a dejar tranquilos en aquel minuto 94, ya casi a finalizar el partido. Sin embargo, bueno, ¿qué se va a hacer? Como tú lo dices, Yuri, tal vez la Federación Peruana pueda reclamar, pueda darle al menos esa tranquilidad al Perú de poder decir que al menos nos esforzamos en poder luchar por ese punto o por ese gol. Sin embargo, ya vemos que la situación está dada. Vaya tras vaya a ser el resultado, ya está dada la situación. Tenemos que aceptar que ya ganó Uruguay el partido 1-0, pero eso no quita que nosotros vamos a lucharla para poder pasar a este Mundial una vez más, así como la luchamos para ir a Rusia. Entonces, Yuri, ¿nos confirma si hay por ahí algún otro hincha que esté atento y que pueda también opinar al respecto? El partido del martes aquí en Lima, en el Estadio Nacional, probablemente frente a los paraguayos, será determinante, será clave para que la bicolor pueda intentar una repesca y soñar con ir al Mundial de Qatar. Vienen algunas personas por acá, por el bulevar. Vamos a ver si logramos interceptarlas. Sí, hay un grupo de personas que están llegando por acá.
Sabemos que este martes jugamos de locales, jugamos contra Paraguay de locales, y que sin duda esa franja roja no va a ser que faltar, y bueno, vamos a tener que sacar garras y sobre todo pasión en aquel partido y poder dejarlo todo en la cancha con nuestros 11 hombres que sin duda van a mostrar el todo por el todo para poder al menos llevarnos un buen repechaje y poder decir que la luchamos hasta el último. Es más que obvio que nuestra clasificación está en juego, Yuri, pero este partido ha quedado en la historia del Perú, uno más, al igual que en Brasil. Adelante. ¿Tenemos algún otro Brasil hincha? Brasil goleó hoy día a Chile, ¿verdad? Claro, Brasil ha goleado a Chile. Lo ha mandado a su casa, en pocas palabras. Entonces, ese resultado nos favorece prácticamente. Claro, claro que sí. Al igual que el partido, en todo caso, de Colombia, ¿verdad? Que pues, hay que decirlo así, Colombia se ha esforzado en este partido porque era decisivo para ellos también. Sin embargo, nuestra opción no era perder el partido de hoy, era empatarlo o ganarlo. ¿Vemos algún otro hincha por ahí, sí, Yuri, que tal vez quiera dar su punto de vista, sí, mostrar su molestia? ¿Se reinician las actividades comerciales aquí en los alrededores de la Plaza de Armas? Hay más personas que han salido de sus viviendas a estas horas de la noche, vehículos particulares, taxistas, que por lo menos van a trabajar algunas horas más. Y vamos a tratar en todo caso de conversar con las últimas personas que están por acá. Hola, ¿cómo está? Estamos en vivo. ¿Viste el partido de Perú con Uruguay o no? Es un robo tremendo. El VAR es el que tiene la culpa. ¿Un escándalo el VAR? Es un escándalo. No debería existir el VAR. El VAR debería existir para todos por igual, no como ahora. Muy bien. Esa es la indignación de la gente, ¿sí? Eso es lo que la gente está pensando. Y es para menos. Consideran que ha sido un descarado robo y creo que hay que comprender el temperamento, la actitud que tiene el hincha peruano, que se siente un poco frustrado porque en realidad no merecía perder el equipo. Vamos claro. A ir avanzando. Yuri, tal vez nos podamos acercar a alguna casa de apuestas, sí, ahí afuera, algún hincha habrá estado por ahí apostando. Hasta el momento deben estar apostando para recuperar aquello que han invertido. Mientras, señor director, me ayuda, vamos a analizar esta imagen. Y si puede ayudarme con las repeticiones constantes para poder analizarla mientras Yuri nos busca algún otro hincha. Me da pantalla completa, señor director, para poder analizar esta jugada, este robo que ha habido y sobre todo poder dictar justo esta escena. Una repetición más y la empiezo a analizar. Sobre todo al hablar de esta jugada. Vemos ahí uno de los jugadores uruguayos que estaba justo adelantando esta jugada que era ya importante y sobre todo que pues vemos justo ahí. Vemos en todo caso. El portero uruguayo ya se había dado cuenta que la pelota iba a entrar. Y esos tres saltos que dio consecutivos en un rasca y rasca eran asegurados que tenía ya el temor por la sangre, por los huesos y por todo su ser al poder mostrarnos que era la pelota dentro de ese travesal. Sin embargo, vemos ahí esos tres pasos. Uno, dos, tres, salta. Y ya estaba adentro. El portero estaba adentro y la pelota con su sombra. Vemos que ya había pasado esa línea blanca que nos daba sobre todo ese empate que tanto deseábamos. Al igual, vemos que ahí habían tres uruguayos acompañando la jugada, que eran los defensas. Vemos ahí también a Godini. Y que Godini estaba atento y ya se había dado cuenta Godín que era gol. Porque sí, claro, esto es una repetición. No tenemos la continuación de esa imagen, de este video. Sin embargo, vemos a Santiago Ormeño y vemos a Valera que estaban justo atrás de lo que era en este caso Luisito Suárez, Godini y otro jugador uruguayo. Lo que nos queda claro en esta jugada es que los tres jugadores uruguayos eran testigos de aquella parada que le dio el portero uruguayo y que con estos tres saltitos, con estos tres rasta y que a la vez también le dio este salto hacia la línea blanca dentro de la portería,
estaba claro. Era un gol hecho y derecho. Sin embargo, como ya muchos lo decimos, como los 33 millones de peruanos lo sabemos, fue un robo, señores y señores. Y lamentablemente el partido ya está dado, el resultado ya está adentro, y con 21 puntos, porque hemos perdido 5, vemos que ya nos superó, en este caso Uruguay. Uruguay ha sido celebrado el gol y este triunfo, vamos a decirlo así, como ha de haber sido, porque pues fue un 1-0 injusto, pero ¿qué se va a hacer? Dentro de ello es más que obvio que ahora va a haber persecuciones. ¿En qué sentido? El árbitro va a tener que sí o sí ser, por un lado, investigado por parte de la FIFA. El VAR también va a tener que dar una que otra repetición para poderle dar esta satisfacción, lo vuelvo a repetir, valga la redundancia, a lo que es nuestra selección peruana. Pero esta jugada estaba que clara, señores y señoras. Esos tres rasta y el salto que le dio el portero al entrar a la línea y sobre todo también a la guardameta, era más que claro que la pelota estaba 100% adentro. Lamentablemente, esto lo acabo de conocer hace pocos instantes antes de empezar el partido. En Europa se tiene un chip, o vamos a decirlo así, una especie de controlador dentro del balón, que nos dicta si el balón ha entrado o no ha entrado a la portería del equipo contrario y que ha sido el marcado el gol. Sin embargo, vemos que en Sudamérica todavía no ha llegado eso para las eliminatorias, mucho menos la FIFA ha mandado eso a estos partidos que eran cruciales para lo que es la clasificación al Mundial por parte de lo que es Sudamérica. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tenemos ese al menos respaldo de parte del VAR para que el partido haya sido justo? Vamos a mandar de una vez saludos antes de irnos con Yuri nuevamente. Manden sus saludos, sus molestias. Estamos ya dentro de una casa de apuestas y vamos a mostrar algunas molestias mientras vemos ahí, si no me equivoco, las repeticiones atrás de Yuri. Adelante, Yuri. Gracias, Mahu. Sí, hemos llegado aquí hasta la casa de apuestas Bex Export. Aquí han estado algunas personas observando el partido a través de estos monitores que están aquí con sus chelitas, por cierto. Algunos obviamente se han retirado, pero quedan todavía muy pocas personas compartiendo en este lugar, luego de haber visto el encuentro entre Perú, así como también con la selección de Uruguay. Vamos a ver si conversamos, no se vayan. ¿Vieron el partido o no? Robo enorme. Bueno, ahí está la gente, es un robo enorme, lo primero. Sí, es un robo enorme, nos dice. Se están, sí, imagínense, es un robo enorme, es lo que nos han dicho en estos momentos las personas que han estado acá en este lugar, aquí en la casa de apuestas. Vamos a ver si nos acercamos por acá. Parece que estamos por acá. ¿Viste el partido, hermano? Claro, de ley. Sí. ¿Qué te pareció el partido? Es un robo, qué vergüenza. Qué vergüenza, el árbitro nos roba ese partido. Chamara, me da mucha vergüenza, pero siempre arriba Perú. Arriba Perú, carajo. Gracias. Arriba Perú. Muy bien. ¿Has estado apostando, me parece? Claro, de ley. ¿Cómo te fue? Pucha, nada, pero bueno, hay que hacer lo consciente, pues, ¿eh? No aposté en ningún lado, pues, ni Perú ni Uruguay. Lo importante es que has disfrutado del partido. Exacto. Eso sí. Gracias. Bueno, nos vamos a despedir, ¿sí? Nos vamos a despedir desde este lugar. Hemos escuchado las opiniones de diversas personas. Ya quedan muy pocos en este ambiente, luego de haber visto el partido durante el tiempo reglamentario. Así que te dejamos en estudio, Majo, para la parte final del programa. Adelante. Así es, Yuri. Tal vez por ahí, antes de finalizar, podremos ir a otra casa de apuestas. En el Boulevard tenemos alguna otra casa de apuestas. Tal vez por ahí también algunos restaurantes deben estar con la gente todavía viendo una que otra repetición, viendo el programa también en vivo. Por ahí nos están viendo también desde algunos locales. Este programa que sin duda ha sido dedicado al robo que nos ha hecho el VAR, y sobre todo que queda claro, señores, que era un golazo fuera de cancha, era sin duda una media cancha que nos daba la oportunidad de irnos tranquilos a un repechaje, o por cierto, poder tener al menos 24 puntos ya ganados
a los que ya teníamos hasta el momento. Vemos nuevamente la repetición y, como lo vuelvo a decir, ¿no? Estos tres rastra y sobre todo del salto que nos dio el portero, 1, 2, 3, salto, era ya dentro de esta línea que nos daba la portería y que sin duda era un golazo de parte de nuestra selección y por parte también que vemos ahí a Ormeño y a Valera conjunto a Godini, a Suárez y a uno de las defensas junto a Suárez, que sin duda se da un partidazo, eso sí nadie lo puede reprochar, pero era un golazo de por medio. Y qué pena que el VAR no lo ha podido valer. El árbitro lo ha pasado como si hubiera sido un saque más. Entonces no me parece justo, a ningún peruano le parece justo. Sin embargo, las circunstancias ya están hechas. Claro que un reclamo puede haber por parte de la FIFA, por parte de, en este caso, de nuestra Federación Peruana, pero ya está el resultado, ya está el marcador, ya está hecho. Tenemos hasta el martes para que nuestra Federación Peruana de Fútbol se ponga las pilas y poder reclamar estos dos puntos como ha de ser, porque era un gol que merecían por agradecimiento al esfuerzo que han dado en estos 95 minutos de juego y sobre todo también aquel encuentro que sin duda ha sido matado. No solo por la salida, en este caso, de los cambios, que tal vez en el intermedio de juego algunos cambios no hemos estado de acuerdo en que han de haber sido. Este gol que nos anularon por offside, al mismo tiempo también el cabezazo que nos dio la Padula, el primer susto para Uruguay. Pero bueno, vamos a ver entonces, vamos a despedir por parte de campo. Tenemos ahí algún otro hincha. Yuri, adelante, ¿qué nos tienes por decir? La gente realmente se han retirado de algunos establecimientos oficiales a continuar con sus actividades cotidianas en lo que resta de la noche. Y obviamente que presión, un gran malestar, se le fue el audio, ¿no? Indignación de parte de cada uno. No se la escucha, ¿no? Por la forma como terminó el partido, que seguramente habrá momentos para. Bueno, hemos tenido por ahí alguno que otro problema en escuchar a Yuri. Vamos a repetir en todo caso esta despedida por parte de Yuri, que lo veíamos muy cómodo en la Plaza de Armas para poder despedir, claro, este penoso triunfo de Uruguay. Sin embargo, tenemos que mandar un saludo muy especial a una persona que es también parte de la familia de NZK Deportes, es parte también de la familia de NZK y que nos acompañó la semana pasada en el partido del Santos con las narraciones como ha de deber ser. Un saludo muy especial para Chuy, Jesús Figueroa Falcón. No se olviden de seguir sus transmisiones en vivo de todos los partidos que nos puedan narrar este gran, gran, gran narrador, en este caso por afición, de parte de nuestra provincia de Nazca, palpeño de corazón y que sin duda deja todo en la cancha por parte de cada equipo que tiene enfrente para poder darles una emoción cantada al partido. A la vez también vemos esta molestia por parte de varios hinchas que están ahorita en las redes explotando por esa molestia. Una vez más lo volvemos a repetir y que quede en claro y que quede como nombre de este nuevo 2022. El robo más grande de la historia luego de que Bascuñán nos quitara más de 3 puntos, más de 3 goles en aquel entonces en el partido contra Brasil. Ahora regresa el primo lejano, que es este árbitro que hasta el momento nos ha dejado en claro que no es partidario de nuestra selección peruana y que sin duda fue un partido injusto. Injusto y que vamos a dejar en claro que no podemos dejarlo así. No podemos dejar que nos manchen este honor, esa hinchada que fue en buque desde Argentina a Uruguay. Fueron más de 2 buques que fueron a encontrarse con nuestra selección para poder darles este triunfo a Uruguay, al menos con un empate hubieran quedado satisfechos a poder continuar con nuestra selección. Nos queda todavía por delante Paraguay, no va a ser la excepción, tenemos que dejar todo en la cancha, nosotros también como hinchada debemos estar ahí atrás alentando a nuestra selección y dejando en claro que sin duda queda mucho todavía por demostrar. Paraguay tiene que ser sí o sí triunfo de nosotros con un 1-0, creo que ya estamos con 3 puntos asegurados, leve, tranquilo y que nos puede dar al menos ese repechaje entre el cuarto y quinto lugar en este encuentro para la clasificación a lo que es, en este caso, Qatar 2022. Ahora sí tenemos buen audio con lo que es nuestro compañero Yuri Aybar desde la Plaza de Armas. Adelante, Yuri.
Sí, Majito, nos vamos a despedir de esta transmisión desde la Plaza de Armas de Nazca, luego de haber conversado con algunas personas que han salido de algunos locales comerciales tras observar este partido entre nuestra selección con la de Uruguay. Ha sido un placer acompañarlos en esta transmisión en directo desde la Plaza de Armas. Nos encontramos en otra oportunidad. Adelante, estudios. Gracias, Yuri, también por cubrirnos en este caso con los hinchas, aquel encuentro que sin duda ha dejado a muchos en la quiebra, por así decirlo, con muchas apuestas, algunos que otros también al confiar en parte de Uruguay. Sin embargo, nos queda todavía este sabor amargo que pronto va a ser bien recompensado con un buen chocolate ante este Paraguay que sin duda viene con todo para también su clasificación. Mientras, vamos a mandar algunos saludos para despedirnos, aunque es un programa que no hemos traído ni un festejo, sino pena y sobre todo coraje por este triunfo que no ha de haber sido para Uruguay. Vamos a mandar también saludos por ahí, nuevamente lo digo, para Darío Moisés Flores, para Wilmer Segovia, también para Jaden Quispe, a mi familia que nos están viendo también desde el extranjero, desde Canadá, un saludo también para mi tía Patilala, por parte también en Ica nos están viendo desde La Mina, a Bengoa, Perú, nos están viendo también desde Beta Dorada en Chala, nos están viendo también acá en la calle de las Acacias, nos están viendo mi familia por parte también, y bueno, varios hinchas peruanos en el extranjero que están pegados a la transmisión a través de España, estamos también en vivo a través de, en este caso, Argentina, nos están viendo desde Brasil. Un saludo a todos nuestros hinchas que están en todo caso en la frontera y que nos están viendo alentando a la selección desde la punta de donde podamos alcanzar señal. Ahora sí nos despedimos, un saludo muy especial para todos. Santiago Esteban Arangoita, también un saludo muy especial. Y no se olviden de poder continuar a través de las pantallas de NZK en esta transmisión y programación en vivo por las pantallas de Canal 51. Sigan la página de NZK Deportes, NZK también oficial en Facebook, en Instagram, en Twitter y por parte también de YouTube. Ahí tenemos todas las novedades de encima de deportes. Nos van a ver también a varios del equipo de NZK. Prendan la campanita de seguidores, la campanita de notificaciones. Denle like a las páginas de NZK para que se enteren todas las novedades y poder también enterarse aquí hasta el martes si nos dan o no nos dan estos dos puntos que sin duda nos merecemos ante este penoso accidente, por así llamarlo, que nos ha pasado con Uruguay y que sin duda nos deja este saborcito amargo a todos los 33 millones de peruanos. Tampoco nos olvidamos de poder cuidarnos siempre con nuestra mascarilla donde vayamos. Es parte ya de la moda hoy en día y que tenemos que cuidar nuestra salud porque eso es lo principal. Chile ha tenido 5 bajas por COVID. No queremos ser unos más de las bajas de los 33 millones de peruanos que somos nosotros actualmente. Si es que cuídense, nos vemos en una próxima transmisión en vivo hasta el martes con mi persona, Maju Varela, acompañada de Frederick Mendoza, aquí por las pantallas de NZK. Chau, chau.